más. Esta segunda parte de la sesión de hoy es una mesa de debate con miembros del grupo Thinkepi sobre algunos temas en los cuales cada uno de los miembros de esta mesa es especialista, bajo el lema de la perspectiva de la información. Es un poco la seña de identidad, podríamos dar una única seña de identidad del grupo, sería esta. Es lo que pretendemos. Voy a presentar a los miembros de la mesa. A mi lado tengo a Natalia Arroyo, viene desde Salamanca, es documentalista en el Departamento de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Pérez y es conocida especialmente porque desde hace varios años viene dedicándose a divulgar y a investigar sobre, por una parte sobre web social y web 2.0 y por otra parte sobre web móvil y la aplicación de ambos fenómenos al mundo de las bibliotecas y de la documentación. Muchas gracias, Natalia, por estar aquí. A su derecha, tenemos desde Madrid, voy diciendo el de cada uno, el grupo Thinkepi intenta tener una representatividad también geográfica, que antes he comentado otras cosas, se sigue también la representatividad que también intenta seguir. Aunque también, hablando de este tema, puntualizando, los dos núcleos donde hay más miembros son, lógicamente, Madrid y Barcelona. Hay miembros del grupo de todas, prácticamente todas las comunidades españolas. Bueno, pues Luis Rodríguez Yunta es documentalista del CSIC desde 1989 y especialmente está ligado, o ha estado ligado a su trayectoria profesional, a la producción de bases de datos bibliográficas y a portales de información científica. Por tanto, hoy esperemos que nos hablará del ámbito de la información científica y de las bases de datos. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. A su derecha, Elías Jiménez Toledo, también de Madrid y científica titular también del CSIC, adscrita al Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología y el CIT del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. En la actualidad dirige el Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas en Humanidades y Ciencias Sociales. Su ámbito de especialización en la actualidad principalmente es la evaluación de las publicaciones científicas y sobre esta cuestión esperaremos que nos comente, que nos ilustre. Muchas gracias, Elia, por estar aquí. A su derecha, también de Madrid, Carlos Miguel Tejada Artigas, es profesor titular de universidad de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, también vicepresidente de SEDIC y coordinador editorial de la revista El Profesional de la Información en estos momentos. Sus líneas de investigación principales es el análisis del mercado de trabajo en información y documentación, así como las competencias profesionales en nuestro ámbito. Y sobre eso le preguntaremos. Muchas gracias, Carlos. Y finalmente, a la derecha, del todo, en el extremo opuesto, de Barcelona, hemos venido esta mañana en AVE los dos, Lluís Anglada. Lluís Anglada, muy conocido en el ámbito bibliotecario, es desde 1997 el director del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, el CEBUC, y antes había sido director de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Cataluña y profesor de la Escuela de Bibliotecología. De su amplísimo currículum podríamos solamente destacar que es miembro de diversos comités nacionales e internacionales de bibliotecas y en estos momentos es miembro del Consejo General de la OCDC. Sobre estos temas suele escribir y dar conferencias y asimismo mantiene dos blogs sobre estas temáticas. Muy bien, y hecha esta rápida presentación y ya que el eje del debate que nos habíamos planteado de la perspectiva de la información, había pensado en hacer dos preguntas que contesten primero la primera sucesivamente los miembros de la mesa y a continuación la segunda. Y la primera que había pensado es, cada uno de vosotros, ¿qué valor otorgáis a la perspectiva? ¿Cómo hacéis para estar al día de las tendencias, de las novedades, de los temas a seguir en vuestro ámbito de especialización? Y en relación con esto, ¿cómo valoráis el papel de productos como el anuario Thinkepi?
por seguir un orden, si os parece lógico, desde profesión hacia últimas novedades, propongo que empiece Carlos hablando de profesión y estudios. A continuación, Luis y Elea tienen temas relacionados con información científica y publicaciones científicas. Luis sobre bibliotecas y Natalia sobre Wordpress.co y WordPoint. Cuando quieras, Carlos. Bueno, pues con el tema del valor de la perspectiva, señalar que, bueno, si buscamos un poco la etimología de la palabra, veríamos que procede del verbo latino perspicere, que realmente es mirar delante de uno mismo, ¿no? Mirar a lo lejos o de lejos, tener una visión amplia, pues, de la realidad, que es de alguna forma de lo que se trata, ¿no? Hay que tener en cuenta que de alguna manera el pasado, pues, sirve para esclarecer el presente, ¿no? Nos explica muchas veces el presente. Pero lo que explica el futuro son las decisiones que nosotros mantengamos en el presente, las estrategias que nosotros hagamos. Y muchas veces, pues, esos futuros son múltiples, ¿no? No hay un solo futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa perspectiva nos tiene que ayudar a comprender mejor el momento actual, explorando lo que puede suceder, los futuribles, para ver qué nosotros podemos hacer y qué nosotros podemos influir para definir ese futuro, lo que llevaría a cabo nuestras estrategias, ¿no? Por eso, en un momento tan difícil para distintas profesiones, en cuanto que estamos en esa competencia, ¿no? Muchas veces tan radical, ¿no? Pues desde luego el tener una perspectiva y tener una estrategia clara de hacia dónde vamos, pues desde luego se torna esencial. En cuanto a qué hago para estar al día, por así decir, pues yo creo que es algo que todos, más o menos, y más como documentalistas, ¿no? Conociendo esas herramientas, ¿no? Pues todo lo que son listas de correo, las RSS de blogs y de web, revistas científicas, congresos. Y aparte, aquí es donde realmente nos damos cuenta, ¿no? Que estamos ya en un campo profesional realmente establecido, puesto que todos estos ámbitos están ya consolidados y con una madurez ya desde hace toda una serie de años, ¿no? Pues es algo que desde luego nos podemos, en ese aspecto, ¿no? Pues congratular todos, ¿no? El mismo valor que entraría aquí de lleno, ¿no? Y en cuanto precisamente el valor de este producto, yo sobre todo señalaría, ¿no? El que sea una publicación en esos tres tiempos, ¿no? O sea, el valor de la inmediatez de la lista de distribución, con esa posibilidad de que haya comentarios, ¿no? Y que se pueda enriquecer una revisión final y luego ya una publicación ya, digamos, más tradicional con vista a su posterior divulgación y recuperación. Gracias. Buenos días. Hilando la pregunta que nos hacía Javier con algunos de los comentarios de Carlos Tejada, yo creo que desde el punto de vista de la investigación, que es el que yo voy a hablar, el valor de la perspectiva es máximo y es crítico. Es decir, si no sabemos por dónde pueden ir los tiros en investigación, podremos hacer pocas propuestas que tengan valor de cara a los organismos que están financiando esa investigación. De alguna manera, los investigadores nos tenemos que adelantar a las necesidades que tienen o que quieren priorizar las agencias que financian, las entidades que financian, y tenemos que saber detectar ese hueco, ese nicho, para buscar temas que realmente sean relevantes y aporten algo a una comunidad, a la sociedad, etc. En cuanto al modo de conseguir estar al día, pues las vías son las clásicas, no voy a insistir en lo que ya ha comentado Carlos, todos más o menos seguimos esos canales, esas fuentes, y lo que resulta interesante, y aquí viene el hueco tan importante que ocupan publicaciones de este tipo, como el Anuario Zinkepi. Lo que creo que es muy importante es saber que mientras la especialización se va haciendo cada vez más aguda, es decir, cada uno de nosotros hacemos investigación,
investigación, pero en un área muy pequeñita, muy particular, y debemos especializarnos además para ser competitivos y para poder obtener esa financiación o interaccionar con otros grupos, etc. Al mismo tiempo, todo está relacionado con todo, es decir, que dentro de los resultados de investigación que obtenga un grupo, seguramente van a influenciar a los que obtenga otro, y los de ese otro van a influenciar a los que genere un tercero. El hecho de estar al día en todos los temas que de alguna manera pueden afectar a la microespecialidad, pero que el investigador no puede llegar a ellos porque está precisamente metido en ese campo chiquitito, hace necesario que consultemos fuentes como el anuario ThinkEpic, que de alguna manera revisen, presenten el estado de la cuestión y lo presenten desde un punto de vista crítico, adelantándose a tiempo o identificando tendencias que de alguna manera puedan marcar el desarrollo de los propios temas de investigación. En este sentido, el término prospectiva tecnológica, el término prospectiva se asimila mucho y se menciona muchas veces de forma conjunta con el término vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica y la prospectiva significan identificar señales que se están produciendo en el entorno, señales, pues, informaciones formales, informaciones estructuradas, pero también informaciones de pasillo, de comentarios, de rumores, reales o no reales, etc. Y me parece que es especialmente importante fijar la atención aquí, porque debemos saber que si bien se hacen esfuerzos por identificar tendencias mediante estas técnicas de prospectiva, lo cierto es que hay algunas informaciones que se escapan de nuestro control. Y en este sentido me gustaría destacar lo importante que es que toda la financiación que se obtiene o que procede de fondos públicos sea transparente, que toda la comunidad investigadora y el resto de comunidades afectadas puedan estar al día de todos los proyectos que se ponen en marcha y de cómo esos proyectos pueden repercutir de gran manera en el resto de los grupos de investigación, en el resto de sectores que se van a ver afectados, porque si eso no es así, lo que vamos a conseguir es que haya dos caminos divergentes, gente que hace esfuerzos en un sector, mientras que hay un movimiento alternativo, que de alguna manera va a condicionar a los otros, pero que los otros no pueden estar alertados, pues por muchos ejercicios de perspectiva que nosotros queramos o intentemos hacer. Y esto es lo que quería decir. Hola. Bueno, intentar ser breve. El tema de la prospectiva. Bueno, la palabra prospectiva a mí en principio me asusta, un poquito así, demasiado sonora, etc. Yo, a mí, peculiarmente, lo que me interesa de la prospectiva es su aplicación al presente. O sea, no entiendo, no me atrae demasiado la ciencia ficción o saber qué va a ocurrir en el futuro, sino ver si lo que estamos haciendo en el presente es juzgarlo con los ojos del futuro. Saber que nos estamos equivocando, que tenemos que transformar de lo que tenemos para poder adelantarnos a las necesidades del futuro en función de las tendencias que se ven, ¿no? Entonces, me interesa desde ese punto de vista exclusivamente. Ahora, en cuanto a cómo hago para estar al día, pues mira, malamente. Yo no sé, si el sector del que yo quiero hablar, que es el de los recursos de información, es especialmente dificultoso, viendo que es más o menos fácil en otros sectores estar un poquito con esa sensación de estar al día, que como dice Lea, algunas cosas siempre se nos escapan. Pero en el sector del mercado de la información y de los productos tenemos una saturación tremenda, y al principio cuando, bueno, he dicho ¿cómo hacemos para estar al día? Lo primero que he pensado es decir, bueno, intentar disculparme y decir que yo aquí soy amateur en esto, que no me dedico a esto, dedico un pequeño tiempo, tengo curiosidad intelectual, pero nada más, etc. Pero luego pensándolo más, pensaba que el problema fundamental no está en esta actitud, sino que está sobre todo en que hay una dificultad de transmisión de información en este campo. Yo personalmente donde más he aprendido es preparando cursos. Tanto en la Complutense, que he estado dando clases de fuentes, como los cursos que Ángel Maldonado nos hace hacer en el CSIC y que a veces que pereza otro curso, etc. Pero son en el fondo recursos que pienso que me han aprovechado más a mí que a los alumnos. Ahí tenemos otra vez un problema de transmisión. Cuando se transmite, cuando yo voy como alumno también a un curso de estos de fuentes, lo que sale es con una lista inmensa de direcciones URLs, de recursos, que, bueno,
luego no acabas mirando, porque lo que hay es una saturación tremenda y acabas sin una percepción clara de por dónde van los tiros, de cuáles son los recursos que pican, cuáles son las novedades importantes, porque es muy difícil transmitirlo, porque en definitiva también tienes que dar al alumno una relación de recursos y al final no hay tiempo para de verdad profundizar en ellos, y realmente la única manera de ver qué tendencias hay o qué novedades están ocurriendo es utilizándolos, siendo usuario de los mismos. En este sentido, pues los que trabajamos en productos concretos es difícil ponernos al día o utilizarlo porque no somos usuarios en general de la mayor parte de los sistemas. Puede haber personas concretas que trabajen en ello, que trabajen en adquisiciones, que puedan valorar mejor los recursos, pero no sueltan prenda, no se comunican. Y a este nivel, yo creo que la lista de distribución en nuestro sector ha sido un fracaso. Un fracaso me refiero porque, bueno, pues Iguetel tiene mucho movimiento, pero se inició una lista que se llamaba Fidel específicamente en esto, y el 90% de los envíos a Fidel eran repetición de lo mismo que se decía ya en Iguetel. No había novedad, no había profesionalidad. Pienso que sí, el sector de salud puede tener una visión más profesional en este sentido, más de porque sí tienen listas de distribución específicas y unos congresos específicos donde puede haber más circulación de información sobre novedades. Pero así en general en información científica hay poca. Y en cuanto a CINEPI, lo que puedo decir es que CINEPI desde luego ha mejorado. O sea, creo que está dando pasos importantes para mejorar como recurso para poder estar al día. La iniciativa de este año de crear estos informes de situación es muy buena. Ahora, en concreto, si yo voy al apartado de recursos de información, pues el trabajo otra vez se demuestra que es difícil. El artículo que ha hecho Luis Codina, pues tampoco me satisface mucho. Ves una serie de recursos, algunos ya conoces, otros no, pero no acabas de profundizar. Creo que hay un problema en este sentido, ¿no? Yo no digo que sea malo Luis Codina, al revés, es un experto, y yo creo que ha hecho indudablemente muchísimo peor. Pero creo que es muy difícil hacer prospectiva en este campo porque los mismos productores de bases de datos dan poca información, porque hay además una saturación de recursos, ¿no? No hay esa concentración de líneas como para poder tener una visión clara del panorama. ¿Luis? Bueno, no solo gracias por darme la oportunidad de estar aquí, sino por tratarme como experto, cosa que ya no me pasa. Me parece que me reconoce decir que vi un ámbito de especialización que cuando estás normalmente conoces de todo. O sea que gracias. Tres respuestas. Yo creo que la prospectiva le pasa un poco como la ética, es decir, expresa más un deseo que una realidad. Con prospectiva, cuando decimos pasará tal cosa, en el fondo muchas veces, no siempre, pero estamos diciendo queremos que pase tal cosa. Y en ese sentido yo diría que la prospectiva tiene un valor nulo a efectos adivinatorios, un valor alto a efectos prescriptorios, pero nulo a efectos adivinatorios. Si la prospectiva tuviera efectos adivinatorios, el que los que tuviéramos o los que figura que tenemos capacidades de predecir el futuro, estaríamos patentando resultados. Tiene un valor muy alto desde mi punto de vista la prospectiva, no en el sentido del presente, de que es una actitud de análisis constante de lo que está pasando y de lo que puede pasar. En ese sentido es una predisposición a cambiar y una predisposición a aprovechar las oportunidades que tenemos. La segunda pregunta es, a mí de pequeño me obsesionó estos tres monos que creo que son chinos, que no ven, no oyen y no hablan, porque yo creo que la actitud, digamos, del profesional es escuchar, escuchar, ver y hablar. Si hablar fuera, o pudiéramos tomarlo como sinónimo del pensar, cualquiera de los métodos que mis compañeros han dicho en el sentido de leer, escuchar, etc., tendría que venir acompañada de la palabra, en el sentido sea la palabra externa, con otros compañeros con quien discutes, o de la palabra que interiormente te supone una reflexión. Es decir, no solo leer lo que sea y escuchar lo que otras personas han hecho, sino poner estos temas en cuestión, preguntarse por qué alguien está haciendo una cosa que a ti te parece súper rara y que al principio pues no le ves ninguna utilidad o ninguna solvencia. Preguntarse, interrogarse constantemente sobre lo que los otros están haciendo y por qué están haciendo las cosas. Y la tercera pregunta, a mí justamente un poco lo que me interesa más de CINEPI es su valor de no opinión, quizá porque sea clásico o
anticuado, viejo. En nuestra profesión, yo creo que las opiniones han sido muchas veces, han ocupado un espacio excesivo, O sea, yo pienso tal cosa, yo opino tal cosa, sin que estas opiniones vengan avaladas, porque evidentemente las opiniones son libres, pero en el ámbito profesional deberían ir acompañadas, como en el caso de Anuario Ban, con una cierta solvencia personal del especialista, pero además con una cierta solvencia por lo que la opinión, o sea, lo que se expresa en las notas viene o proviene de lecturas, reflexiones, experiencias, etc. Desde mi punto de vista, la prospectiva tiene un valor importante por una razón también muy importante, y es que sirve para preguntarnos qué nuevas utilidades, qué nuevas soluciones podemos encontrar. Esto es una cosa que comentaba esta mañana Pablo, ¿no? De la tecnología y de cualquier otra herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿cuáles son las utilidades que nos sirven? El mirar hacia adelante nos ayuda a pensar con tiempo de antelación, a debatir cuáles son las utilidades que podemos encontrar en estas herramientas, en ideas, en las novedades que encontramos en la profesión. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tiene un valor bastante importante. No tanto como futuro, como comentabais, sino más bien en cuanto a adaptarnos o en cuanto a pensar cómo adaptarnos a lo que podemos encontrar, a las novedades. Sobre el estar al día de las tendencias, creo que últimamente tienen muchísimo valor las redes sociales, además de otras fuentes de información tradicionales. Siguen siendo importantes revistas, siguen siendo importantes, muy importantes los blogs, la web, pero últimamente están tomando un papel bastante relevante en las redes sociales, porque se intercambia muchísima información nueva, muchísima información de actualidad. Y por otro lado, el papel de productos como el anuario, yo soy fan del anuario desde que apareció, por lo tanto, todo lo que puedo decir es bueno. Para mí tiene un valor muy importante formativo, un valor de autoformación, un valor de divulgación, lo que creo que es interesante para conocer qué están pensando, de qué se está hablando en otros sectores de la profesión, en documentación, etcétera, etcétera, o en otras instituciones, por otras personas. Y bueno, ese es el valor que le otorgo. Una segunda ronda una segunda pregunta. Para todos vosotros, y que estamos casi sobre el tiempo, que seáis breves. Os pedí en cada uno de vuestros campos de especialización unos breves apuntes sobre dos o tres tendencias que consideréis claves de cosas que están sucediendo ahora mismo, en este 2010 o de cara al 2011, y que queráis destacar. Yo que vengo del mundo también del periodismo y de la comunicación, estoy acostumbrado a los titulares, os pediré. Ideas que los asistentes podemos recoger como si fueran titulares de un diario o ahora que estamos también tuiteando, que puedan ser tweets de 140 caracteres, muy brevemente. Y siguiendo el orden de antes, ¿empiezas, Carlos? Estupendo. Yo voy a tratar dos temas, uno de lo que puede ser la formación y otro lo que es la profesión. Formación, pues cómo no, Bolonia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Aunque bueno, yo precisamente en una nota en Thinkepi lo que hablaba es que, claro, el problema nuestro va más allá de Bolonia, en el sentido que, bueno, Bolonia al fin y al cabo tampoco nos ha supuesto un gran cambio, porque ya estábamos en una diplomatura, que ya se estaba trabajando el tema de las competencias, muy cercana a lo que puede ser las salidas profesionales. Más el problema que evidentemente más nos preocupa, ¿no? Sobre todo a docentes en cualquier encuentro de eso, es la pregunta de, bueno, ¿cuántos alumnos ha habido este año, ¿no? Porque desde hace 8 o 9 años, pues la verdad que la caída del número de matrícula ha sido bastante alarmante, ¿no? Quizás, como bien señalaba en otra nota, Cristóbal Urbano y Silvia Agudo, porque el crecimiento que hubo en los años 90, pues pudo ser excesivo, ¿no? O sea, en realidad nos llegaban también muchos alumnos
niños que venían a nuestra titulación porque no tenían cabida en otras como sobre todo relacionadas con la comunicación y el periodismo, ¿no? Ahora estamos en un momento, pues la verdad, bastante difícil de ver qué va a pasar. Este año las cifras de matriculación han sido, la verdad, que increíblemente buenas. Yo no, desde luego, no esperaba ni mucho menos esas cifras, teniendo en cuenta, por ejemplo, en mi universidad, la Complutense, hace 8 o 9 años estaban 250 alumnos. En junio, el año pasado, nos entraron tan apenas 50, y sin embargo, este año vamos a tener, según previsiones de nuestra secretaría, 100-120 alumnos, o sea, el doble que el año pasado. O sea, que ahora mismo, la verdad que es muy difícil ver que en realidad qué va a pasar, sobre todo con el grado, porque en el máster sí que yo veo que hay, desde luego, mucho más futuro, ¿no? Yo creo que en realidad lo que vamos a ver un poco cuál es el futuro, sobre todo del grado, en el 2015. ¿Por qué el 2015? Porque es cuando se van a acreditar las titulaciones que hay en la actualidad y cuando algunas de ellas, pues evidentemente, tendrán que cerrar por falta de alumnos, ¿no? En cuanto a claves de lo relacionado con la formación, pues yo señalaría 5 rápidamente. La primera es la colaboración. Es imprescindible que nos abramos a otras áreas. Está claro, sobre todo en lo que es la formación, que tenemos ya un profesorado que muchas veces ya nos es bastante complicado reciclarnos, por lo cual lo importante, sobre todo en el tema de los másteres, es que nos abramos a otras áreas y colaboremos con ellos, sobre todo con áreas relacionadas con las tecnologías y con la gestión empresarial. La segunda clave sería la convergencia de disciplinas, ¿no? Tenemos que trabajar muchos con otros profesionales, junto a otros profesionales. La diversificación, está claro, ya no podemos hablar de un único modelo de plan de estudios, sobre todo para lo referente a lo que es la formación de los posgrados, ¿no? De alguna manera se trataría de que sigamos manteniendo el centro de lo que ha sido nuestro espacio tradicional de actuación, pero desde luego trabajemos con otros profesionales, con otras áreas, con humildad además, ¿no? Para desarrollar otra formación en otras áreas anexas, ¿no? La formación hacia competencia y actitudes sería el punto número 4, porque en la universidad muchas veces ese cambio está siendo nominal, pero no se ha reflejado en las metodologías docentes en el aula. Mismo la evaluación por competencia sigue siendo algo, una asignatura pendiente para los docentes. Y luego el último punto sería, pues, que se busque la calidad de los programas académicos, ¿no? Que no solamente haya sido todo este proceso algo que nos venía dado por la NECA, sino que de alguna manera haya una cultura de propósitos compartidos, en que estudiantes, facultad y empleadores nos unamos y con una visión ya no muchas veces a corto plazo, sino ya a medio o a largo plazo, ¿no? En cuanto a lo que sería la profesión, temas que, por así decir, que están en la actualidad, pues en muy concreto, pues bibliotecas digitales, preservación digital, nuevas normas ISO de gestión documental, Web 2.0, web semántica, open access, repositorios digitales, derechos de autor, metadatos, posicionamiento web, vigilancia tecnológica, libro electrónico, gestión del conocimiento y gestión de los contenidos, organización de los flujos de información y formación de usuario. Sería, pues, ser muy concreto y a nivel casi de sustantivo, ¿no? En cuanto a tendencias, pues yo reflejaría 4, ¿no? De alguna manera lo que podrían ser las actitudes y competencias que más nos pueden definir en este momento y en un futuro próximo, ¿no? La primera de ellas sería el usuario, ante todo. No deja de ser, siempre hemos sido, y de hecho es uno de los principales valores que tenemos, ese servicio a los usuarios, ¿no? Y de alguna manera, pues, debemos de tener claro que debemos de ser instructores, que debemos de acoger, orientar e informar al usuario, ¿no? Ellos ya son capaces de acceder a la información, pero nosotros de alguna manera le tenemos que dar un valor añadido y debemos de colaborar además con ellos. Por eso la Web 2.0 en este aspecto, pues, se hace esencial.
La segunda tendencia que creo que tendríamos que recoger es que, de alguna manera, el trabajo que siempre hemos hecho de proporcionar acceso a los contenidos ahora debe de verse mejorado dando servicios, además, sobre esos contenidos. Yo creo que es también algo que nos puede, desde luego, dar mucho más valor. Tercer punto, algo que ya siempre ya se ha identificado, pero que desde luego sigue siendo algo fundamental, ¿no? Pues todo lo referente con la comunicación, con el marketing y luego la integración en las organizaciones, ¿no? Es algo fundamental, lo tenemos de saber vender y saber hacernos ver como sujetos imprescindibles, ¿no? Y como decía al principio, pues en un ambiente tan competitivo. Y luego el cuarto del lugar, pues sobre todo flexibilidad y nuevas actitudes ante el cambio. Es desde luego algo fundamental. Bueno, yo voy a ser más periodística para ayudar a Javier, que está creando como un loco. Gracias. En el campo de las publicaciones científicas. Y esto no sé si es una prospección, no es un deseo, creo que es más un deseo, como decía antes Luis. Creo que a lo largo del año 2011 vamos a asistir primero a una consolidación y a un asentamiento de las herramientas que se están utilizando para la evaluación de los investigadores en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Esto es algo en lo que se ha trabajado durante mucho tiempo, durante casi ya más de 15 años, y me parece que en este año vamos a ver un producto o unos productos que de alguna manera clarifiquen los procesos de evaluación en estas áreas. Por otra parte, creo que los servicios de publicaciones, principalmente de las universidades, que son grandes editores de revistas en nuestro país, bien como consecuencia de la crisis económica o bien por la presión que existe en cuanto a los requisitos para publicación, se van a replantear su modo de actuar, van a tener que ser más selectivos, van a tener que decidir muy bien con qué publicaciones siguen adelante y con cuáles no, y probablemente se produzca un movimiento en ese sector editorial, que creo que muchos deseamos que sea para bien y que suceda como en el campo de las ciencias, donde se han producido algunas fusiones de revistas que publican muy buenos contenidos de forma muy periódica y que implican un solo esfuerzo profesionalizado en la edición de la revista, que no implica una diversificación de esfuerzos, que es lo que se ha producido hasta el momento. Y luego, por otra parte, creo que un cambio al que hemos asistido socialmente y que vemos prácticamente todos los días en el metro, que es que cada vez hay más lectores que están que acuden con su soporte de lectura de libro electrónico y que van leyendo en el metro ficción, ese modelo que ya está cada vez más extendido en la sociedad lo vamos a ir incorporando, se va a ir viendo cómo se importa al mundo de la investigación. Curiosamente, los cambios se suelen producir en sentido contrario, se suele experimentar en el ámbito científico y luego se traspasa a la sociedad, y en este caso la sociedad ha sido mucho más receptiva a una tecnología que a nivel científico pueda resultar muy útil. Y creo que si además el libro electrónico, tal y como lo concebimos hoy, pues en el sentido de que es un texto que se puede leer en ese dispositivo, que permite enlazar unas informaciones con otras, navegar, pasar de página, consultar recursos relacionados, etc. Si ese libro evolucionara hacia algo como lo que nos ha contado esta mañana Pablo Lara, pues ya estaríamos ante un resultado de la investigación y de la innovación que sería pues muy bienvenido por todos. Dentro del mercado de la información o los recursos de información científica, la realidad más notable que se puede mostrar en los próximos años tiene que ver con algo que ha comentado ya, que es el tema de las citas, ¿no? Los recursos para extraer citas. Por un lado, habrá que estar pendiente de cómo afecta el incremento de revistas españolas en WOS y en Scopus a los resultados que se obtienen de ahí. Eso ha
hasta ahora ha habido un exceso de utilizar esto como única fuente, voz, ¿no? Y a ver si cambian los paradigmas o cambia un poco la percepción de la ciencia que se hace en España desde esta inserción ahí dentro. Y en el terreno español pues también hay muchas novedades y se espera también si se plasma sobre todo el proyecto del I3C como una gran novedad que está todavía por exponer. Solo se expuso que se le dio un dinero para elaborar el índice español, el índice iberoamericano, perdón, para las citas, I3C, sí. I3C, pero son tres I's y luego una C, lo que quiere decir el 3, índice iberoamericano de información, y conocimiento. Pero bueno, es un proyecto en marcha que todavía no tenemos información y que es la gran incógnita que se tiene que plasmar en el futuro inmediato, ¿no? En lo demás, yo lo que considero es que, de esto también quería analizar que frente al modelo internacional donde las citas se están integrando en bases de datos referenciales, el modelo hasta ahora que se ha puesto en España es el de las citas por un lado o las bases de datos por otro. O sea que es imposible extraer los datos concretos de la cita concreta de cada uno, solo se hacen indicadores en lugar de integrar eso en un sistema de búsqueda como si existe a nivel internacional. Yo creo que ahí en España sería deseable que también se caminara hacia eso, hacia poder exportar las propias citas. En el otro terreno, en el mercado de la información en general, lo que habrá que estar muy atento es a la experimentación, a la innovación en el terreno de los buscadores semánticos y en general de la mejora en los sistemas de recuperación. Los últimos años hemos asistido a una inflación de recursos, parece que queremos tener una biblioteca digital en cada manzana y un repositorio en cada institución, y bueno, pues esto tiene cierto riesgo de que todos los productos no tengan la misma calidad o que no se explote demasiado, que baste con tenerlos y cuando lo que hay que hacer es que luego se integren bien y que puedan funcionar. Hasta ahora los sistemas de integración, de consulta federada, etcétera, pienso que son bastante pobres y muy mejorables, en el sentido de que hasta ahora el principal recurso de búsqueda global es Google Scholar, porque pasa absolutamente porque establece sus propios criterios frente a los recolectores de metadatos, que hasta ahora lo que vemos es muy mejorable, ¿no? En ese terreno hay mucho campo de investigación y de desarrollo. Gracias. Chris, ¿qué opinas? Creo que las tendencias, bueno, depende de que le digamos, tendencias, a veces son tendencias en el sentido de las cosas que tienden y a veces hay cosas que dirigen la realidad. No, lo digo porque la primera tendencia, yo creo que en sentido estricto no es una tendencia, pero sí es lo que va a ser un conductor de realidad, y la primera, en ese sentido, yo creo que lo que va a ser dominante, por desgracia, va a ser la crisis económica. La crisis económica es mi opinión, no mi deseo, pero es mi opinión que en nuestro país es profunda y va a ser larga. Esto va a suponer cambios importantes porque las bibliotecas y el sector de la cultura han vivido también por desgracia muchas veces de presupuestos excedentarios donde se han hecho cosas cuando ha habido dinero, cuando se han terminado de hacer otras cosas, ¿eh? Mi mundo es un poco la universidad y se hicieron primero despachos de profesores, después aularios y después grandes bibliotecas. Bibliotecas que son fantásticas, buenas, pero que no se hicieron pero que las prioridades se pusieron en el orden que he comentado, y justamente por suerte en el caso de las universidades, digamos, los años de bonanza económica fueron suficientes como para que estas bibliotecas belgas llegaran. Me pregunto, ¿podremos hacer las bibliotecas públicas y escolares que necesitamos y que no se han hecho en los últimos 30 años? ¿Tendremos los recursos? O sea, en un ámbito de crisis con menos recursos, ¿podremos encontrarnos qué necesitamos para hacer una sociedad de información basada con unidades de información que den este soporte? Yo creo que como esto se resuelva a diferentes niveles, y cuando digo a diferentes niveles, quiero decir a niveles de biblioteca pública, pero dentro de cada uno, de cada cual, de cada administración, esto va a ser fundamental. ¿Cómo haremos frente a recortes de presupuesto que nuestros colegas europeos, por ejemplo, pueden hacer de forma más amplia, porque ellos gestionan no solo presupuestos de adquisiciones, sino presupuestos de adquisiciones de personal, pueden cerrar bibliotecas, y en cambio, en el caso español, con unas estructuras organizativas a veces muy restringidas que dejan al gestor muy poco ámbito de actuación. La segunda es una tendencia en sentido estricto, es quizá muy genérica, esto es lo que pase
la información electrónica, pero como se me atribuye a un ámbito de especialidad, pues abuso. Es decir, que desde mi punto de vista lo fundamental no va a ser la tecnología ni la aceptación social de la tecnología, es decir, si tenemos más o menos lectores, sino hasta qué punto y qué grado los editores y los compradores de información encontraremos modelos de negocio que sustenten una aceptación social y unas novedades tecnológicas. Mi sector o subsector, alguno de mis subsectores, es lo que llaman el Big Deal, las contrataciones conjuntas. Esto ha sido un fenómeno de un impacto muy importante a nivel mundial y en muy poco tiempo. Porque hoy las grandes instituciones hacen compras conjuntas de información electrónica, viendo cambiado esto el panorama de la información suministrada a los usuarios. Porque hemos encontrado un modelo de negocio que presenta ganancias por las dos partes. Ganan los editores para que los bibliotecarios atraemos más dinero, y esto es verdad. Ganamos los bibliotecarios, que quiere decir sus usuarios, porque estamos atrayendo mucha más información. Esto en el modelo de libro electrónico aún no, que yo sepa, no es posible, y en todo caso vamos a ver esto cómo va a incidir. Evidentemente el tema del open access es un modelo de negocio, con lo cual hasta qué punto estos modelos van a dirigir la realidad y a conducirnos a realidades más estables. Y desde mi punto de vista la tercera tendencia va a venir obligada probablemente de la competencia en la escasez, y es la tendencia, la necesidad que tendremos de visualizar lo que hacemos, de dar muestra de nuestro valor. Lo que algunos de mis compañeros han mostrado en el caso de citas, yo creo que es representativo. En algún ámbito decíamos en la universidad, lo que hago yo es muy importante, de acuerdo, pues ¿no? Muéstremelo con unos métodos que ya sabemos que quizá no capturan el 100% de la realidad, pero que permiten objetivarla. ¿Cómo podremos mostrar, cómo podremos mostrar a la sociedad, a nuestras instituciones, se tiene que decir padre o madre, ¿cómo yo, siendo un bibliotecario de una ciudad, puedo mostrar a mis ciudadanos que la biblioteca aporta algo? ¿Cómo lo puedo hacer si estoy en un centro de documentación o una universidad? El camino, digamos, de evaluación y estadística de las bibliotecas es un camino largo, que se ha basado en estadísticas, en contar los inputs, en mirar los outputs. Finalmente, nosotros estamos trabajando en entornos muy difíciles, porque es difícil encontrar un resultado directo. Hay un resultado directo, no somos un martillo que das un golpe en el buque y suena algo. Nuestros efectos son a largo plazo y tenemos que ver cómo mostramos estos efectos. Déjenme quizá barrer para casa, porque no estoy convencido que lo que les diré sea verdad, pero en todo caso yo lo cuento como verdad en mi casa, porque es una forma de valorar lo que hacemos. Estos días, y justamente a partir del análisis de citas, ahí estos informes han aparecido, estos informes de Simago, donde muestran a nivel de rankings, cuestionables por otra parte, supongo desde muchos puntos de vista, pero unos resultados buenos en la investigación en el ámbito del sistema universitario de Cataluña. Entonces, claro, lo que intentamos hacer, lo intento hacer yo, es decir, oiga, esto es verdad, no lo dudo, porque lo dice alguien que no soy yo, pero en todo caso, esto es verdad porque ha habido una alimentación de información procedente de esta contratación conjunta y hay un buen sustrato informativo que contribuye a ello. No sé hasta qué punto esto es verdad. A nivel internacional se están haciendo cosas que no demuestran una clara correlación. No hay muestras de una clara correlación entre entornos informativos ricos y resultados investigadores ricos. Hay una consistencia de resultados pero no correlación, pero por lo que pueda ser, pues es una buena oportunidad para aprovechar y decir que esto pasa también gracias a aquellos que hay. Yo te voy a dar dos titulares. El primero de ellos, dos titulares que además en formato 140 caracteres. El primero de ellos es la mejora del acceso a la información desde cualquier lugar, a cualquier hora, y además vamos a tener acceso a más cantidades de información. Y eso por tres motivos y por tres tendencias, ¿no? Esto es un poco como los mandamientos que se encierran en dos, ¿no? Pues, bueno, he hecho este pequeño ejercicio de encerrar varias tendencias en dos. Bueno, la primera razón es por el avance de la web móvil. Todas las estadísticas muestran cómo la web móvil está avanzando. Cada vez más gente utiliza los
móviles, dispositivos móviles para acceder a la información. Los datos del INE de octubre hablaban de un 20% de internautas que utilizan el teléfono móvil para el teléfono móvil de tercera generación para acceder a internet, pero hay muchísimos otros estudios que muestran otros datos diferentes. Esta sería la primera razón. La segunda razón es el cloud computing. Gracias al cloud computing tenemos información en la nube. Recientemente, yo creo que ayer leí la noticia, Microsoft anunciaba una nueva versión de Office en la nube, ¿no? El poder disponer de toda la información en la nube lo que nos permite es tener acceso a la información desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, y gracias a todo a través de Internet. Y finalmente, el libro electrónico nos independiza del lugar en el que estemos, desde cualquier lugar podemos descargar libros. Creo que estas son tendencias que se empiezan a vislumbrar y que van a seguir avanzando. Y luego, por otro lado, el segundo titular, que bueno, más que tendencia es un deseo, es el que las bibliotecas deben aprovechar un poco mejor, deben esforzarse más por aprovechar las herramientas y los servicios y también la información de la web social. Yo creo que esto nos ha debatido mucho en la profesión, pero la web social nos ha dado gran cantidad de información que antes no teníamos. Gran cantidad de información sobre restaurantes, sobre opiniones de los usuarios, etcétera, etcétera, sobre lugares, sobre espacios, bueno, mucha información que antes no teníamos. Y esta tendencia va a seguir creciendo. Cada vez vamos a tener más información. Como mostraba también Pablo esta mañana, gracias a la realidad aumentada y otras tecnologías podemos anotar sobre libros, podemos anotar información, podemos comentar. Toda esa información aún no ha sido apenas explotada por parte de las bibliotecas. Tampoco se han aprovechado servicios que permiten la reutilización de esa información para la creación de mashups bibliotecarios. Hay mashups, hay muchísimos en el ámbito de la empresa, pero en el ámbito bibliotecario no se han utilizado apenas los mashups. La web móvil yo creo que también va a ser una de las utilidades que más se van a explorar en los próximos años por parte de los. Muchas gracias a mis compañeros de mesa. Ha sido muy interesante este repaso rápido a diferentes focos de lo que es la actualidad de las diferentes especializaciones y especialidades de nuestra profesión, de nuestra disciplina. Estamos sobre el tiempo, nos hemos pasado bastante el tiempo, pero quería